Han vuelto dejado de vivir. La pasión. Bueno, hoy te voy a dejar mucho más temprano, no son ni las 12. Van a ser 3 semanas sin vernos. A ti en Estados Unidos se te harán muy cortas. Y tú también estarás muy ocupada con tu programa de radio. De todas maneras, voy a pensar mucho. ¿A qué hora sale tu avión? Uy, espantosamente temprano. A las 8. No se te ocurrirá ir a despedirme como has hecho ya otras veces, ¿eh? No, Carlota, no. Te juro que si lo haces me enfadaré contigo. No te preocupes. Bueno, que tengas buen viaje y que disfrutes mucho. Muchas gracias. Buenas noches, señorita Carlota. Buenas noches, Mercedes. Pero siga con lo que estaba viendo. No, señorita. Si era solo que me daba pereza irme a la cama. Llamaron de la radio, que si puede estar allí mañana por la mañana a las 11. Y trajeron esta carta por entrega especial. Y señorita, lo de siempre. Ya, Mercedes. Dentro de 2 o 3 días arreglamos cuentas, de verdad. Perdóneme que la agobie, señorita. Perdóneme usted a mí. Mañana pasado lo arreglo todo. ¿Llamó mi sobrina? Sí, llamó y dijo que se quedaba en casa de una amiga a ver la televisión y que cuando terminase la traían en coche. ¿Me necesita para algo, señorita Carlota? No, buenas noches, Mercedes. Buenas noches, señorita.
Tía, Carlota. Carlota, ábreme. Espera un momento. Anda, pasa. Pero tía, ¿para qué cierras? ¿No sabías que yo no había vuelto? Claro que lo sabía. Por eso eché la cadena, para que no te escabullas a tu cuarto como sueles hacer. Anda, entra, que tengo que hablar contigo. Oh, tía, que es muy tarde. Entra y siéntate. Bueno, ¿qué quieres? Ay, bueno, ¿qué pasa? Yo no sé hasta qué punto has entendido tú la situación. ¿Qué situación? La nuestra. La tuya y la mía. Ay, tía, ¿por qué no hablamos de eso mañana? ¿Para qué crees que te traje a vivir conmigo? Pues para que yo pueda estudiar en Madrid, ¿no? Pero tú no estudias. Ay, tía, ¿cómo que no? No das ni golpe, desgraciada. Tía, eso no es verdad. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que a ti te gusta mucho el cachondeo y muy poco estudiar. Ay, tía, tampoco es eso. Mira, cuando llegué hace media hora te vi abajo, dándote el lote con un chaval. Ah, ¿se dice todavía lo de darse el lote? No estoy muy al corriente de la manera de hablar de los jóvenes modernos. Ay, tía, que no era yo. Mira, pasa que me tomes por tonta, pero no por ciega, te vi. Era un amigo, era el hermano de la chica con la que estuve estudiando y luego viendo la tele... Mira, como me mientas, te mando con mi hermana y hablo en serio, ¿eh? Ay, tía, no te pongas así. Y deja de decir, ay, tía. Repito, ¿para qué crees que te traje a vivir conmigo? Pues eso, para que estudie, ¿no? No hace falta conocerte mucho para darse cuenta de que tú como estudiante no eres ninguna lumbrera. ¿Me estás llamando bruta? Sí, pero yo no necesitaba ninguna genio. Necesitaba una sobrina estudiante, que viviera bajo mi techo. ¿Sabes por qué? Ay, tía... Deja de decir, ay, tía. Bueno, no sé, ¿para qué me querías? Para que me dieras respetabilidad. Yo soy una mujer profesional, soltera, independiente, aún de buen ver. ¿De qué te ríes? De que ya estás un poco carrozona, tía. Qué rica. Te advierto que en mi vida he hecho cosas peores que matar a un adolescente. Es más, ni siquiera estoy segura de que matar a un adolescente sea una mala acción. Estás muy guapa, lo he dicho en broma. Ya, continúo. Como mujer soltera, independiente, necesitaba cierto toque de respetabilidad. ¿Sabes por qué? ¿Y para qué necesitaste eso así de repente? Mira, ¿tú no te has dado cuenta de que yo salgo casi continuamente con un distinguido caballero llamado Fermín Rivera? Sí, ese sí que está ya canica, un toque y al hoyo. Menudo elemento. Perdón, tía. Bien. Ese caballero, que tampoco respeto te inspira, tiene más millones que tú años. Pues tampoco tiene tantos. Y los millones son de dólares. ¿Eh? Está viudo, siente una gran simpatía por mí, pero es un poco chapado a la antigua. Y a lo mejor le cuesta entender que una mujer soltera, independiente, pueda ser al mismo tiempo una señorita muy decente. Pero, si esa mujer soltera, independiente... Tiene al mismo tiempo una criada interna y una sobrina jovencita estudiando, viviendo bajo su mismo techo. Parece que no, pero la cosa cambia. Una se convierte entonces en un ejemplo, en un parangón de virtudes. A menos, claro, de que la sobrinita se presente un buen día vestida de punky o con una tripa de 5 meses. ¿Entiendes? Sí, tía. ¿Y toda esa pasta tiene el viejo? Toda esa pasta. Pero tía, con la fama de chapalante que tú has tenido siempre... ¿Qué? ¿Te vas a casar ahora con un viejo por dinero? Es un distinguido caballero. Y lo que siento por él es mucho más que amor a la riqueza. ¿Entonces qué es? ¿Terror a la pobreza? ¿Eh? ¿Eres consciente de que estamos sin un duro? Tampoco es tanto, tía. Vivimos bien. Si tú tienes pasta. Claro. Precisamente por lo bien que vivimos estoy sin un duro. Y de deudas hasta el cuello. Pues lo de ser rico y ser un caballero le sale bien barato al viejo ese. ¿Quieres hacer el favor de llamarle don Fermín? Y bueno, ¿y tú no te conformas con que el don Fermín te dé un programa de radio? Mira, te sorprendería saber con lo poco que yo me conformo en estos momentos. Pero si puedo casarme con él, muchísimo mejor. ¿Pero por qué? Hombre, porque es un puesto más seguro. Y la indemnización por despido mucho más sustanciosa. Bueno, bueno. ¿Qué es eso? Esto no sé, una carta del banco. Ay, es verdad, me la dio Mercedes, déjame ver.
Madre del amor hermoso. Lo que faltaba. ¿Qué pasa? Pasa que me iban a renovar una letra y ya no me la renuevan. ¿Y es mucha pasta? Demasiada. Anda, acércame las cosas del banco, que están ahí en la cajita. Toma. Gracias. Anda, vete a la cama. Buenas noches. Y que te cunda. Que nos cunda. Ponte en marcha, Carlota. Bueno, espero que cuele. Pero, Carlota, eres incorregible. Encantadora, eso sí, pero incorregible. No podía consentir que te fueras sin tomar tu desayuno preferido. Pero, muchacha, no me digas que has traído... Chocolate. Chocolate caliente como a ti te gusta. Gracias, muchísimas gracias. Su tarjeta de embarque, don Fernando. Muy bien.
Yo estaré contigo dentro de un momento. Adiós, señorita Carlos. Adiós. ¡Qué chocolate riquísimo! Ahora sí que puedo decir que me voy de España con un gran sabor de boca. ¿Pero por qué te has dado este madrugón para venir a despedirme? No pensaba hacerlo, Fermín, pero me desperté sin ningún sueño. Miré la hora y me di cuenta de que me daba tiempo a venir. No sabes cuánto te agradezco todas las atenciones que tienes conmigo. Recuerdo los viajes de mi juventud, cuando mi mujer vivía y mis hijos eran pequeños, que todos querían venir a despedirme. Cuántas risas, cuánta alegría, cuánto jolgorio, y ahora cuánta calma, cuánta soledad y cuánta tristeza encuentro en los aeropuertos. Cosas de viejo, ¿sabes? Si quieres llamarte viejo, llámatelo. No voy a discutir contigo. Pero no pienso regalarte el oído, ¿eh? Pues puede que tengas razón, porque lo cierto es que a tu lado no me siento nada viejo. Bueno, hasta dentro de 3 semanas. Se me olvidaba decirte algo muy importante. Le he dejado firmado el contrato a Sebastián. Por Dios, Fermín, no corría tanta prisa. Que tengas buen viaje. Gracias. Esta noche te llamaré a las 11, hora de aquí. Está bien. Precioso coche tiene usted, señorita. Sí, a mí también me gusta. ¿No estaría usted interesada en venderlo? Puedo ofrecerle un precio muy razonable. No, pienso conservarlo un tiempo más. Tenga mi tarjeta por si acaso. No, mire, no me interesa, de verdad. Por favor. Bueno, pensándolo bien nunca se sabe, ¿no? Gracias. Chao. Chao. Oiga, señorita, le aviso que aquí el coche se lo va a llevar la grúa. Es solo un minuto. Vaya usted. Gracias. Estaba llamándote a tu casa. ¿Por esto? No te pude conseguir la renovación por otros 3 meses. Totalmente imposible. ¿Te acuerdas del contrato que iba a firmar? Pues está firmado. Esta misma mañana lo recoge. Sí, pero... Oye, ¿es verdad? ¿En serio? Es que la cosa escapa a mis atribuciones. Tendrás que hablar con el director y hoy no vendrá hasta las 12 o 12:30. Pues es ahora estoy yo aquí con el contrato. Pero mientras no haga nada con lo mío, no sé, bueno, hazme ese favor. Está bien. Yo te lo retengo hasta las 12:30, pero ni un minuto más. No puedo. Ay, eres un amor. A las 12:30 como muy tarde. No me falles, ¿eh? Tristeza de amor. Sí. ¿Te parece mal nombre para el programa? No me parece mal. Incluso está bien, digo yo. Pero, ¿y cuando abordéis temas que no sean tristes? Entonces diremos, como adecuado contrapunto, aquí tienen ustedes una historia, Leo. Ah. ¿Y quieres 4 reporteros? ¿Para el trabajo de investigación? Yo...
Tú sabes que ahora se prefiere la radio más del momento, actual, palpitante. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Improvisada. No, no, improvisada no. Viva, en contacto directo con el pueblo. Tú no estabas aquí cuando el 23F, ¿verdad? No. Esa noche nació la nueva radio española. De acuerdo en que su grupo de gente secuestra todo un parlamento, no hace falta guión ni trabajo de investigación. Para un humilde programa de tema sentimental, sí hace falta todo eso. Ay, ¿te quedaste anticuado en América, Ceferino? Bueno, no nos metamos en discusiones tontas, ¿eh? Tristeza de amor necesita 4 reporteros. ¿Puedo contar con ellos o no? Dame una semana y yo te lo arreglo. Buenos días, Matilde. Buenos días, señorita Núñez. Lo siento, pero el señor Figueras está ocupado. De todas formas, le avisaré. No, no le moleste. Me he adelantado yo. No tengo cita hasta las 11. Le diré que está usted aquí. Ha llegado la señorita Núñez. Muy bien. Serán 5 minutitos. Gracias, Matilde. Entonces, ¿qué porcentaje del programa iría previamente grabado? La mitad, 3/4 partes. Eso es mucho. Cuanto menos tiempo tengamos en directo, menos oportunidades tendrá Carlota para meter la pata. Eso también es verdad. ¿Entonces? En principio, tus ideas me parecen interesantes. Con cierta potencialidad de captación de audiencia. Vamos, quieres decir que a lo mejor nos oye alguien, ¿no? No. Quiero decir que el programa tiene cierta potencialidad de captación de audiencia. Para ti la perra gorda. Ah, otra cosa. ¿Qué pretendes que hagamos con ese amigo tuyo que has metido en el equipo? ¿Walter Heredia? Sí. ¿Qué te parece? De momento me parece un cursi. Es un cursi. Ah. ¿Quieres? Bueno. Pero no creas que le he metido en el equipo para enchufar a un amigo. No. No. Tengo el presentimiento de que te puede ser útil. No me preguntes cómo ni por qué, pero tengo ese presentimiento. ¿Y si te falla el presentimiento? Pues mandas a Walter a hacer puñetas y ya está. No hay ningún tipo de compromiso. ¿Y con Carlota? ¿Cómo te va? Yo tengo muy buena voluntad. Para ser exactos, tengo 500.000 pesetas mensuales de buena voluntad hacia Carlota. Además, lo que ocurrió entre vosotros es agua pasada. Claro. Carlota me destrozó la vida y la carrera. Ya es agua pasada. Está ahí fuera. ¿Carlota? Sí. Y no quiero hacerle esperar. Desde que regresaste no has visto a Carlota, ¿verdad? No. Matilde, ¿quiere decirle a la señorita Núñez que haga el favor de entrar? Gracias. Va a ser un reencuentro emocionante, ¿no? Será uno de los momentos mágicos de mi vida. Hola, Sebastián. Mi querida Carlota, buenos días. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo, no? 7 años, casi. Bueno, mientras vosotros charláis, ¿me permitís ir un momento a publicidad? Me habían dicho que estabas en América. ¿Cuándo has vuelto? Hace 11 meses. ¿Qué tal te ha ido? Regular. Tienes buen aspecto. Tú también. Esto es muy incómodo, ¿no? Cuestión de costumbre, si vamos a trabajar juntos. Me gustaría hablar contigo. A las 4 tenemos una reunión. Quiero decir, antes de la reunión. ¿Almuerzas con alguien hoy? No. ¿Almorzamos juntos? Yo invito. De acuerdo. ¿A qué hora y dónde? ¿Te parece bien en el italiano a las 2:30? Muy bien. Tengo que irme. Hasta las 2:30. Hola, Rita. Buenos días. Hola, Ceferino. ¿Se te pasó el cabreo de ayer? Más o menos. ¿Pero vas a producir el programa? ¿Ya tiene nombre? El programa, digo. Tristeza de amor.
¿Tristeza de amor? Sí. ¿Es que no te gusta? No está mal. No, no está mal. Hoy está llorando. Sí. ¿Qué te ha pasado? Cosas mías. ¿Pero quién te ha hecho llorar? Nadie. Bueno, hoy nadie. ¿Cómo que hoy nadie? Es que yo por las mañanas lloro. O sea que tú por las mañanas lloras. Sí. ¿Y por qué? Pues porque por las noches apenas duermo. ¿Y por qué no duermes por las noches? No es que no duerma, es que duermo poco. Entonces por las mañanas estoy deprimida y lloro. Luego me relajo, me tranquilizo y por las tardes y por las noches estoy normal. Fíjate. Hasta que me acuesto. Entonces me empiezo a acordar de Tomás. No puedo dormir y me deprimo. Por eso por las mañanas estoy cansada, deprimida y lloro. Claro. ¿Y quién es Tomás? Mi novio. Me dejó hace mes y medio después de estar saliendo 7 años. Bueno, vamos a ver si yo me aclaro, ¿eh? O sea que tú por las mañanas te despiertas y te pones a llorar. No, generalmente empiezo a llorar cuando vengo para aquí en el autobús o en el metro, las veces que vengo en metro. Sí, sí. Oye, ¿a ti te pone muy nervioso que llore? Pues de momento no, pero puede llegar a ponerme, ¿eh? Lo mismo le pasa a todos. Yo creo que los de informativos se hartaron de mí. ¿Se puede? Pasa, otro. Pasa. ¿Tristeza de amor? Pues, ¿qué va a ser el nombre del programa? Sí, del programa nocturno. Muy bien, yo se lo digo. Era de administración, que ya tienen listo el cheque para ti. Bendito sea Dios. ¿Te importa ir a buscarlo? ¿Cómo anda, no? Lista, hija. Anda. Hola, Walter. Hola. Yo no la he hecho llorar, ¿eh? Es, bueno, ya te lo explicaré. Me gustaría que leyeras esto antes de la reunión de esta tarde. Ah, ¿y qué es? Lo escribí anoche, sentí ganas de volcar mi corazón y lo eché en el papel. ¿Y es para el programa? Sí. Léelo y dime lo que te parece. Sí, sí. Con toda sinceridad, ¿eh? Sí, lo leeré, no te preocupes. Sí. Oye, el título del programa va a ser Tristeza de Amor. Tristeza de amor. Sí. ¿Es que no te gusta? No está mal. Tristeza de amor. Sí. Oye, es que está muy bien. Es bello, dice cosas. Chopiniano, además. Chopiniano, sí. ¿Se te ha ocurrido a ti? Pues sí. Te felicito. Ese título demuestra tu sensibilidad. Bueno, y ahora me tengo que ir. Trabajo aquí al lado y me he escapado 5 minutos solamente para traerte esto. La reunión es a las 4:30 esta tarde, ¿verdad? Sí, a las 4:30, sí, a las 4:30. ¿Qué te parece? Bien. Promete. Ceferino es un tipo que vale mucho. Lástima que siempre haya tenido tanto temperamento. Pero parece que últimamente ha cambiado mucho. Los años nos cambian a todos. ¿Y qué te parece el título? ¿Tristeza de amor? No está mal. Lo que quiere decir lo dice, ¿no? Supongo. Entonces, ¿estás conforme en todo? En principio, sí. Muy bien. Pues ya sabes que esta tarde a las 4:30 hay una reunión. No se te olvida nada, Sebastián. Fermín me dijo que te había dejado mi contrato ya firmado. Es verdad. Aquí lo tengo. Solo falta tu firma. Bueno, y poner la cantidad, claro. En eso tú tienes la palabra. Fermín me dijo que fueras tú misma la que pusiera tu propio sueldo.
No te quejarás. Pocos hay que puedan decidir sobre ese tema. Así se las ponían a Fernando VII. Es una situación delicada, dadas las circunstancias. Lo que sí te pido es que no nos aprietes mucho, ¿eh? Tú hubieras preferido otro programa presentado por otra persona, ¿verdad, Sebastián? ¿Por qué dices eso? Sé que has estado hablando con Olmeda para que presentase un programa de tema deportivo. Bueno. No es eso, ¿eh? No es eso exactamente. Tú sabes que Olmeda dejó la SER. Vino a verme, charlamos, pero nada en firme. ¿Te va a crecer la nariz, Sebastián? Más. No, en serio, ¿por qué dices eso? Mira, yo he tenido muchos problemas en mi vida profesional. Tengo fama de difícil, incluso de insoportable. Lo sé. Y me la he ganado a pulso. Por eso comprendo que quieras a una persona menos conflictiva para presentar un programa en directo. Tú eres una excelente profesional, Carlota. Y tú también, Sebastián. Y precisamente porque eres ese gran profesional, hubieses preferido el programa de Olmeda. Lo que me divertía a mí del programa deportivo era plantear una lucha contra José María García. Una lucha muy difícil, claro, pero... ¿Cuánto? No quiero ganar mucho. Mejor dicho, no tengo prisa por ganar mucho. Si el programa funciona, el año que viene me aumentas el sueldo. Me sorprende tu ecuanimidad, Carlota. ¿Cuánto ponemos? 200.000 al mes. ¿Cómo? 200.000. Pero eso es muy poco. Fermín me mataría. Ya. ¿Cuánto pensabas pagarle a Olmeda por el programa deportivo? Matilde, ¿quiere venir un momento? Sí. Perdón. Hágame el favor de rellenar este espacio en blanco a máquina. Ponga que es un contrato por 10,5 millones de pesetas. En 14 pagas de 750.000. Ahora mismo. Gracias. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Necesitas algún dinero ahora? ¿Dinero? Sí. Un adelanto. Gracias, Sebastián, pero no. No lo necesito. Aquí tienes el cheque. Ah. ¿A qué huele? A tranquilidad. ¿Qué hay, Carlota? ¿Tienes el contrato? Sí, llegó el director. Sí, pero está reunido y tiene para una hora por lo menos. Pero ya he hablado con él. ¿Qué te ha dicho? Ha dicho que, bueno, que podíamos retener tu letra hasta hablar contigo. Y también ha autorizado un descubierto de hasta 500.000. Entonces ya puedo sacar dinero, ¿no? Sí, pero lo del préstamo está muy duro. Ay, no te preocupes, yo le convenzo. Sí, yo creo que sí, porque le caes muy bien, ¿sabes? ¿Quiere comer contigo? ¿Hoy? Sí. Te conviene. De acuerdo. ¿Puedes estar aquí a las 2? Sí. ¿Puedo telefonear? No, Carlota. Ceferino se fue hace cosa de 20 minutos. No, no creo que vuelva hasta la tarde. Fue al banco a cobrar un cheque. Pues chica, no tengo ni idea de dónde se le puede localizar. De acuerdo. De acuerdo, si viene yo se lo digo. Hasta luego.
¿Señor, quiere pedir ya? No, no, me quedo esperando a una amiga. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿Ves? Con esto ya podemos hablar. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo son todas estas cosas. Lo único que sabes es que necesitas dinero, ¿no? Sí, eso lo sé muy bien. Bueno, vamos a ver. La verdad es que nos debes bastante dinerete, ¿eh? Con los intereses se te va a poner en 2 millones. ¿Tanto? ¡Ay, qué barbaridad! Soy una manirrota. No, mujer. Lo que pasa es que los millones ya no son lo que eran. Sí, la verdad es que yo no comprendo muy bien todas estas cosas de los números. Por eso admiro tanto a los que los manejáis con tanta soltura. Yo creo que, bueno, que se necesita un cerebro especial. No, no, nada de eso. Es cuestión de cogerle el tranquillo. Estoy seguro de que yo delante de un micrófono no valdría para nada. ¿Qué va? Tienes una voz muy bonita, muy radiofónica. Eres muy amable, Carlota. Pero no, no. Para eso sí que hay que nacer. Bueno, ¿cuánto quieres que te prestemos? Pues, la verdad, no sé cuánto puedo pedir. Estoy hecha un lío. ¿Te parecen 3 millones por 6 meses? No pueden ser 4. Digo yo, claro. Muy bien, 4. Vamos a ver. Los intereses se te pondrán en algo menos de 500.000. ¿Tanto? Los bancos también han de vivir, Carlota. Pero si quieres que te diga la verdad, yo pagaría dinero por tener clientes como tú. Gracias. Por favor. Parece que mi amiga no va a venir, así que deme la carta. Gracias. Hola. Pero ya estás así. Aún estoy así. Anoche sucedieron cosas que me impidieron dormir. ¿Qué cosas? Lo ignoro. Pero por cómo me encuentro, deduzco que no he dormido. Me voy a quitar del vicio. ¿De cuál de ellos? De la puntualidad. La reunión era a las 4:30. ¿No? Pues son las 4:30. ¿Y qué ocurre? Que solo tú y yo nos hemos portado como caballeros. Y conste que si las circunstancias, el lugar y mi estado fueran otro, me alegraría de estar a solas contigo. Pero en estas circunstancias, en este lugar, y en mi actual estado, solo puedo pensar que una vez más he hecho el primo llegando puntualmente. Qué bien hablas, Damián. Buenas tardes. ¿Algo de nuevo? Esta mañana, al poco de irte, llamó Carlota para decir que no podría comer contigo. Bueno, al menos llamó. ¿Qué? Tienes un aspecto horrible, muchacho. ¿Quién fue a hablar? Porque tú estás goloso, ¿eh? Bueno, 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 no sé cómo disculparme. Detesto hacer esperar a la gente. Ceferino. ¿Qué? ¿Leíste lo que te dejé, Ceferino? Lo leí, lo leí, lo leí. ¿Qué te ha parecido? Lo estoy digiriendo. ¿No te ha gustado? ¡No es eso! No, 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 tengo que pensarlo. Además, es la primera vez que hago un programa para enamorados. Perdona, Walter, es que no he dormido y estoy de muy mal humor. Tita, ¿podrías conseguir café para todos? No quiero ponerme borde, pero yo soy recepcionista, relaciones públicas, secretaria, lo que quieras. Camarera, no. Ya, pero vete a por el café. Está bien, pero que no sirva de precedente. ¿Tenéis duros? Bueno, ya tengo yo.
Perdón, perdón, perdón. No es mi costumbre llegar tarde, os lo juro. A ti que te voy a decir, Ceferino. Te llamé, pero ya te habían marchado. Ya. Así que no tuve más remedio que darte plantón. Discúlpame. Estás disculpada. Y ahora a ver si podemos empezar de una vez. Vale, venga, vale. Hombre. Me tenéis ya agotadísimo. Mira, yo agotadísimo. Esto de radio yo no entiendo. No, no, por nada, 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 no, no. Pero sí entiendo. Si se nota, se nota pues, que señores. Dale con la Se me ha terminado el combustible. Me duele el culo de tanto estar sentado. Y acabo de darme cuenta de que son las 11 menos 7 minutos. Así que propongo que dejemos de regalarle nuestro tiempo a la empresa. Bueno, realmente. Hasta mañana, ¿eh? Se nos ha ido el santo al cielo a todos, ¿eh? Me tengo que ir corriendo. Cualquier cosa que quieras para mí se la dices a Matilde, la secretaria de Figueras. Lo siento, pero tengo que irme. Adiós. ¿Hay vuelta? Es la primera que me hace carrota, ¿eh? El primer día y la primera. Me la he encontrado esta mañana en el despacho de Figueras y me ha dicho que quería hablar conmigo antes de la reunión. Que me invitaba a comer. Y me ha dado plantón. 3/4 de hora comiendo aceitunas negras y pan con mantequilla. Que luego he pedido unas angulas y un churrasco y me he dejado la mitad de las angulas y todo el churrasco. Y la cuenta, 3,000 pesetas. Pues el gacho de los versos también es fino. El tal Walter. He hecho averiguaciones. Trabaja en una empresa aquí cerca. Y gana 80,000 pesetas al mes. Vive en Somosaguas en un chalet. Con piscina, pista de tenis, 4 criados, cocinera y mayordomo. ¿Con 80,000 pesetas? Pues le cunde, ¿eh? Y más admirable aún. Está casado con una multimillonaria. Con lo carísima que son de mantener esas señoras. Sobre todo cuando ya tienen más de 70 años. ¿Pero cómo? ¿La mujer de Walter tiene 70 años? Y 75 también, querido Ceferino. Y 75 también. Dígame. Hola, Fermín. Qué puntualísimo eres. Dijiste que llamabas a las 11 y son las 11 en punto. ¿Ya qué hora es allí? Ah, un momento, que se me quema algo, un momentito. Vete a cerrar la puerta. Ya, no pasó nada. ¿Y qué tal ese viaje? ¿Todo bien? ¿Vas a bañarte? No, es para ti. Es que tienes una pinta espantosa. Ay, no te lo discuto. Me siento carroza, canica, retablo, lo que quieras decirme. Gracias por el baño, eres un amor. ¿Qué tal te ha ido? Arreglé lo del banco. Volvemos a ser solventes otra vez. Firmé el contrato. Y he vuelto a quedar como un cochero con el productor del programa. ¿Ese que se tuvo que ir a América por tu culpa? Sí, el mismo. Luego hemos estado hablando más de 7 horas del programa. ¿Y qué tal? A mí me parece horrendo. Pero en este momento todo me parece horrendo. Pues vaya dita, ¿no?
¿Y no te ha pasado nada más? Madre mía. Ay, señor. ¿Pero qué haces? ¿No tiras a maquillar para bañarte? Como salga a la calle con esta pinta, me arriesgo a que me claven una estaca en el corazón. ¿Pero a dónde vas? Al depósito de la grúa, a recoger el coche. Esta mañana se me lo han llevado mientras yo estaba en el banco. Pero tía, ya lo recogerás mañana. No, yo no dejo mi coche abandonado, es como un hijo. Me sale igual de caro. Tía, tú estás loca. ¿Qué más da? Lo tengo que hacer con mi instinto maternal, ¿no? Pues cómprate un gato. Salen más baratos y no se los lleva la grúa. Sí, chico. Suerte que tienen las chicas guapas. Stay.